much I need to cover. ¿Peleada la cosa? Oh, vamos, cartucho, le ganaste. You want an honest man, but you don't understand. I won't be here when you wake up again. You want an honest man. Gente, sean bienvenidos a otro nuevo video. Que ya muy bien vieron que le sacamos el tren delantero al Forcito. Había que sacárselo, ¿para qué? Para hacer todos los bujes nuevos. Esto, este. ¿Quieren ver el juego que tenía? Ustedes piensen que todo esto es original. Menos esto no, esto ya veo que se lo han soldado en algún momento. Pero bueno, miren este, eso no tiene que ir, esto tendría que entrar así, justito. Así que sacamos para llevar a hacer todo esto, estos bujes nuevos. Esto, miren, yo desde que lo tengo nunca le hice nada. Miren cómo está gastado esto, esto tendría que estar así, como este. Pero bueno, este ya tiene, a ver. Imagínense, si ese tiene juego, imagínense este. Ni hablar, ¿no? Miren eso, eso está muy mal. A esto creo yo que se le corta todo esto, se saca todo este redondel, digámosle, y se pone un buje nuevo y lo mismo acá abajo. Además de esto, también, bueno, acá arriba no sé bien si se le pone un buje o qué. Además de eso, también le voy a estar cambiando las masas. Este, miren, porque esto ya desde que lo compré tenía barrida la rosca, digamos, de punta de eje. Así que ya tengo, no sé si les mostré, pero bueno, seguramente en este video lo voy a mostrar, así ya tengo todo armado como para llevárselo al tornero. Le voy a poner unas masas como si fueran unas masas como estas, así, idénticas a estas, son de otra disquito que yo tengo ahí que había comprado. Son así, vienen atornilladas, se las tengo que sacar a la otra disco y le voy a llevar este, digamos, este eje con la masa y la punta de eje todo entero, y el tornero me va a tener que soldar, ese fierro, ese eje, en este. No sé bien cómo va a ser, pero bueno, esperemos que quede bien. Qué sé yo, no sé, espero que funcione. La idea está, esperemos, vamos a ver cómo nos trata el tornero. Pero bueno, creo que es algo muy necesario para no, después con el peso de la pala y todo, no joder, además de por sí que esto ya está barrida la rosca, ya se sale, no ajusta esto, por eso nunca ajustó, tiene un juego bárbaro.
Vamos a cambiar, le vamos a poner unas masas más grandes. Además de eso, vamos a tener que llevar, bueno, voy a tener que llevar la llanta desarmada para que las torneen, porque el centro del otro es más grande, creo. Tiene que hacer los nuevos agujeros y que queden las llantas en las nuevas masas. Así que bueno, la idea es desarmarlo todo. Miren, esta es la pieza que yo había soldado. A la mierda, no duró nada. Bueno, en realidad sí, lo que pasa es que bueno, hizo mucha fuerza, por eso se palanqueó y se rompió. Creo que tiraba un poco más, andando en condiciones bastante normales. Pero bueno, ya está desarmado el bordito, pobrecito. Ahora la idea es desarmarlo íntegro, así llevamos todo despiezado y ahorramos un poco en lo que es el tornero. La idea es sacar esos dos extremos, estos dos extremos, ese y ese, para que sacarle la barra de dirección. Después sacamos, aflojamos ahí, lo mismo del otro lado, y esto supuestamente, con algún que otro garrotazo, tendría que salir esto para acá, y el fierro este eje salir para allá. También vamos a desarmar las puntas de eje para guardar las masas. Y bueno, vamos a tratar de desarmarlo lo más posible. Para, primero para que sea liviano para moverlo y después para ahorrarnos y que el tornero no tenga que desarmar. Así que bueno, vamos a seguir con otras camionetas rápidas metiéndole mano. Ah, por si alguno se pregunta cómo sacar el eje, es muy simple. Este perno principal que va con dos tornillos acá. Y después este acá atrás que va toda esta parte que es el cárter. Que va también con un tornillito y sale. Muy simple, la verdad. Creo que lo más complicado hubiera sido, pero bueno, en esta ocasión no lo tenía, era sacar esos dos extremos de ahí abajo, que siempre están reagarrados. Por suerte salió todo. Así que bueno, ahí continuamos. No sé si se nota, pero estoy transpirando como un negro. Agarradísimo. Agarradísimo está. Aquel salió, pero jugando. No sé, la verdad. Este le estoy dando garrote, garrote. Ya me está dando lástima. Miren cómo lo estoy machucando acá. No sé, le eché un poco de gasoil. Capaz que deje que trabaje un poquito, pero... Impresionante lo agarrado que está eso. Puta madre. Señoras, señores, señoritas, señoritos, concluí, ya terminé. Como vieron ahí también desarmé las masas, ya está todo despiezado. La verdad lo dejé ablandar un rato más y después le di con unos tacos de madera y salió bastante, no como aquel, pero salió. Ahí me había recién miré la cámara rápida, este salió como nada, era puro garrote. Pero bueno, acá tenemos el despiece, digamos, del tren delantero. Ahí lo aprecian. Recién hace un ratito vino mi viejo. Bueno, primera observación que les quiero hacer es que yo no sabía, la verdad, porque desde que lo tengo al tractor nunca le metí mano a esto. Que acá lleva una especie de crapodina con unas bolillitas ahí. Y nada, lo tenía de un solo lado, el otro lado era fierro con fierro. Por eso también se desgastó más rápido, podría decir. Voy a estar viendo a ver si consigo esto nuevo y lo armo. Uy, se me está saliendo ahorita. Y lo armo con esto.
O le mando fierro con fierro. Voy a ver qué me dice el tornero, que es lo más recomendable. Y después estuve hablando con mi viejo, estuvimos charlando bastante, analizando qué hacer. ¿Por qué? Porque ustedes vieron hace un momento en el video que la idea era cambiarle las masas con el eje todo entero, ¿no? Unas masas más grandes. Pero estuvimos analizando que realmente el tractor solo se va a usar para arroyo nomás, ¿no? Yo sé que le han puesto a otro tractor unas masas más grandes. Pero es un tractor que se usa con. Que lo usa el leñero. ¿Vieron? No sé si han visto en otros videos la máquina. La Caterpillar que anda, bueno, lo usa para levantar troncos exageradamente pesados, este señor. Y por eso él le puso unas masas más grandes. Creería que, bueno, eso es lo que estábamos analizando. Yo igualmente voy a sacar las masas y cuando vaya al tornero, le voy a plantear al señor, alguno más experimentado, seguramente ustedes me van a estar comentando en este video, pero lo más probable es que para cuando se suba este video yo ya esté armando el tractor. ¿Qué era lo más recomendable? Yo creo que capaz que no necesite acá, pensándolo bien, puede que lo original, y como dice mi viejo, no va a comparar, bueno, acá hay que hacerle las puntas nuevas, ¿no? Y seguramente acá tornear porque los rodamientos bailan acá. Va a ser mejor dejar esto original que soldar el otro eje acá y probablemente sea más propenso a romperse, digamos. Así que eso por un lado. Y después me dijo que esto, también estuvimos pensando, y esto más que nada es por un tema económico que estoy transcurriendo en este momento, después le voy a contar. Voy a ver de conseguir esa pieza, aunque sea usada, para estar evitando de hacer toda la transformación que yo varias veces ya le mencioné. Espero no haberlos aburrido, ya lo ven, ya tenemos todo el tren delantero desarmado, ahora falta llevarlo al tornero y bueno, próximo video seguramente será metiéndole mano, armándolo o tal vez adaptando ya la pala frontal. Algo que les voy a contar, que lo estuvimos planteando ahí con mi viejo, yo más que nada, es que ustedes bien saben que la pala estaba puesta en un John Deere, ¿no? Entonces, al 35 le va a ir como piña. Lo que se me ocurrió es ponérsela al John Deere en un principio, si la llego a necesitar, ¿no? Y en base a eso, hacerle una especie de cama. Pues yo les cuento que como estaba en un John Deere, los agujeros de la pala están así, porque viene todo un chasis larguero. Entonces mi idea es, ya que el chasis de la pala tiene que ir más ancho, es hacerle como una plantilla, bien atornillada, ¿no? Una plantilla y hacerle los dos agujeros acá. Entonces, ¿qué quiero decir con todo esto? Que si en algún momento, tanto la está usando el John Deere y si le pasa algo y tengo que usarla en el Ford, tener la posibilidad de ponerla en el Ford o viceversa, tenerla en el Ford, porque la idea es ponerla en el Ford, ¿no? Ponerla en el Ford y en algún momento si pasa algo, se la ponemos al John Deere, que sabemos que va a andar porque es de ahí. Así que seguramente tal vez vean algún video poniendo la pala en el John Deere para ver que todo esté funcionando. Como vieron, tiene algunos detalles. Me gustaría dejarlos todos bien, bien al pelito para que esté andando bien. Y nada, ahí vino Pance a saludar. Panceta, saluda a la gente de YouTube. Mandarle un saludito. Decirle que nos vemos en el próximo video.